Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Yo quisiera hoy leerles un texto que está en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 1. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, aquí tenemos unos versículos que nos invitan a una reflexión, que nos invitan a una meditación y a una consideración en cuanto a lo que es una correcta interpretación escritural. A veces las personas que normalmente leen la Biblia, aquellas personas que tratan de estudiar la Biblia y tratar de comprender toda su doctrina, lo cual me parece loable, pero a la vez creo que es una empresa de una dificultad extrema, ya que la espiritualidad y la profundidad de la Biblia es un lenguaje que detrás de lo que los autores pudieron plasmar con sus plumas en cuanto a lo que es la palabra inspirada, tenemos que adentrarnos en aquel que es Dios, en aquel que trasciende los tiempos, en aquel que trasciende todo lo que vemos, en aquel que realmente solamente podemos acceder a Él a través de la gracia por la cual Él se revela a nosotros. Entonces, muchas veces queremos comprender doctrinas, a veces tropezamos en asuntos como si la salvación se pierde o la salvación no se pierde, lo cual yo no voy a exponer en este programa, pero sí trataré de decir algo en cuanto a lo que aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos está dirigiendo su carta a creyentes judíos. Aquellas personas que estudian la Biblia creen que estos cristianos estaban posiblemente en Italia. Pedro también escribe a judíos que están en la dispersión, que están en
en la experiencia de la, del peregrinaje y del extranjerismo por causa de la fe en este mundo. Pero no debemos olvidar que estos hebreos son personas que conocen las escrituras, que realmente tienen un conocimiento escritural con detalle, no solamente de lo que era la palabra escrita hasta este momento cuando el escritor de Hebreos envió esta carta, sino que realmente tenían una clara idea y un conocimiento en cuanto a lo que era el Viejo Testamento, con todo su sistema de leyes, con toda su idea en cuanto a lo que es la vida de piedad. Entonces, creo que una de las razones o de la intención con la que este libro bíblico trata de dirigirse no solamente a los que está escrita esta carta, sino también a nosotros, es realmente a llevarnos a una idea mucho más clara y concreta de la persona de Jesucristo. Entendemos que todo el Viejo Testamento es verdad bíblica, y como verdad bíblica tiene vigencia y tiene efecto y tiene expresión y tiene mensaje para el día de hoy, ya que, como bien dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y toda esta escritura es útil para enseñarnos. Pero la realidad es que el Viejo Testamento es una sombra de Jesús. O sea, el Viejo Testamento, todo lo que es el mensaje del Antiguo Testamento, es para llevarnos a concluir en el propósito por el cual toda la Biblia está escrita, que es darnos a conocer a Jesucristo y todo el beneficio y toda la gracia de su persona. O sea, todo lo que podemos recibir en cuanto a todas las verdades doctrinales tocantes a salvación, tocantes a ministerio, tocantes a todos los asuntos que bíblicamente podamos hablar, provienen y son a partir de Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de toda bendición espiritual. Por lo tanto, todo el Viejo Testamento es una sombra, o sea, es una verdad que se completa y que realmente adquiere su significado perfecto y completo en la revelación de Jesús. Cuando leemos esta carta a los hebreos, pues verdaderamente vemos mucho de lo que yo les estoy tratando de decir en esta mañana. De hecho, es el mismo capítulo de 10 de esta carta que nos dice estas palabras, porque la ley, o sea, todo el significado veto-testamentario, dice: teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, es una sombra, y una sombra nunca es. La sombra nos lleva a la persona, ¿sí? Si usted sigue la sombra de alguien, concluye en la persona, pero la sombra no es ese alguien. Sí, nos lleva a ese alguien. Por lo tanto, aquí el escritor es muy claro. Dice, es una sombra de las bendiciones venideras, pero no es la imagen misma de las cosas, ya que su explicación es muy clara. Dice, nunca esta sombra puede, por los sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero nos dice con absoluta claridad que hay un sacrificio, sí, donde realmente somos santificados por medio del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Lo dice en el versículo 10, un poquito más adelante de este capítulo 10. Pero vemos que la ley es la sombra de los bienes venideros. Es curioso ver cómo empieza el escritor de Hebreos en el capítulo 1 diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, o sea, nos está hablando de todo el conjunto del Antiguo Testamento, en estos postreros días, o sea, en estos días finales, definitivos, nos está hablando por el Hijo. Claro, aquí, cuando hablamos de estos postreros días, nosotros vemos una amplitud de siglos. Realmente, cuando se escribió esta carta, hoy han pasado más, posiblemente, de 2000 años, o casi 2000 años. Entonces, lo que nos encontramos que cuando hablamos de estos postreros tiempos no estamos hablando de un tema cronológico, sino estamos hablando del término keros, que en griego nos enseña es el tiempo perfecto, realmente donde Dios establece todo el conjunto de su voluntad
en cuanto a la revelación para con los hombres. Entonces entendemos que hoy estamos en este tiempo que el escritor de Hebreos nos está hablando, todavía sigue vigente la verdad que aquí se nos está presentando, porque nos dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado. O sea, está diciendo que hay una palabra dicha todavía con una vigencia presente y con un poder presente. O sea, este ha hablado, es como si nos estuviera diciendo, sigue hablando. Hoy nos sigue hablando por el Hijo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que este Hijo no es una sombra, ¿sí? Este Hijo es la verdad encarnada, como Juan nos dice en el capítulo 1. Esta verdad encarnada, este Logos de Dios encarnado, era Dios, estaba con Dios y era en el principio con Dios. Todo lo que vemos por Él fue hecho, y nada de lo que vemos sin Él fue hecho. Si vemos un poquito más adelante en lo que aquí nos dice este primer capítulo, nos dice exactamente lo mismo. Hoy nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, lo que está diciendo es de gran valor y de suma importancia. Cuando el mundo fue afectado por el pecado, cuando Adán desobedeció juntamente con Eva a Dios e introdujeron la mentira satánica, la abrazaron y la experimentaron en su corazón, el hombre cayó. En su caída afectó todo lo que fue la creación. El pecado afectó toda la creación. El primer y gran afectado, y realmente el que es siempre el objeto de la gracia y de la misericordia de Dios, es el hombre, aquel ser creado a su imagen y semejanza, aquel ser en quien Dios puso muchas bendiciones y muchas responsabilidades. Pero nuestro primer Adán no pudo cumplir con el propósito por el cual Dios le bendijo y le estableció en esta tierra. Él desobedeció y perdió la herencia otorgada por Dios, en cuanto a que Dios le enseñó cuatro cosas importantes: multiplicarse, fructificar, que creo que esto se cumplió, pero le dijo dos cosas más: sojuzgar y labrar. O sea, tener una autoridad y servir a aquel que le estaba dando esta autoridad. Por lo tanto, Adán falló en el cometido, y en su fallo esta herencia quedó fuera de sus manos y fue afectada por el pecado. Y entonces entró el gobierno de las tinieblas. O sea, el Dios de este siglo comenzó evidentemente un gobierno en esta tierra, un control, una afección, no solamente en los hombres, sino en todo el conjunto de la tierra. Por lo cual el Hijo, que desde antes de la fundación del mundo ya fue escogido y dispuesto por el Padre para poder redimir todo lo que el pecado afectaría, verdades que no podemos explicar, pero que están en la Escritura, ya había sido constituido heredero de todo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él redimió todo. O sea, su muerte en la cruz redimió todo lo que el pecado afectó. Hizo posible que el hombre pueda venir a Dios, como nos dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniendo en cuenta al hombre sus pecados. Sí, o sea, dice entonces, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No está diciendo que el pecado no es causa de la muerte eterna o que el pecado va a tener consecuencias. Sencillamente nos está diciendo que Él evidentemente cubrió esos pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, y no solamente los cubrió, sino que el Cordero de Dios Jesucristo quitó el pecado del mundo una vez y para siempre, lo que evidentemente esos sacrificios veto-testamentarios no podían hacer, porque se tenían que repetir continuamente cada año, ¿verdad? En ese día de la expiación, en la que el pueblo judío era perdonado por un año de sus pecados. Pues Cristo, cuando murió en la cruz, Él redimió todo, y a la vez adquirió de nuevo lo que Satanás había robado,
y evidentemente abrió la oportunidad de que el hombre pueda ser de nuevo heredero de Dios y coheredero con Cristo, como nos dice Pablo a los romanos en el capítulo 8 de su epístola. Por lo tanto, hoy no vemos que esta herencia está sujeta ante nuestros ojos perfectamente a la bondad y al equilibrio y a la perfección santa del Hijo de Dios, ya que todavía el mundo está sometido a locuras y todavía el pecado está por doquier. Pero la verdad es que el Hijo ya ha adquirido esta herencia y el Hijo es responsable de guardar esta herencia, y un día cuando el Hijo sea manifestado en su regreso, ya no con relación al pecado, sino para salvar a los que en él, a él están esperando, como nos dice el capítulo 9 de Hebreos en el verso 27, pues evidentemente en ese momento veremos cómo todo en verdad está sujeto a él, y cómo él, una vez tenga sujetas todas las cosas a él, las sujetará al Padre, y en ese día viviremos eternamente en la perfección de expresada de la bendita persona de Jesucristo. Por lo tanto, él es el heredero de todo, no lo dude. No piense que hay algo que está fuera de su control. Hoy todo ya está en su control, y con su muerte en la cruz redimió todo lo que el pecado afectó. Por lo tanto, tengamos paciencia y pensemos que estos días, postreros días, están llegando a su final, y Jesucristo está llegando en su regreso, está viniendo a por los suyos, y en ese día experimentaremos más perfectamente todo el conjunto de las verdades salvíficas y de otra índole que tienen que ver con lo que Jesucristo es en nosotros. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, aquí vemos con claridad las mismas palabras que Juan en su evangelio, en el primer capítulo, nos dice. O sea, este Hijo es el que hizo el universo, pero no solamente hizo el universo. O sea, no podríamos pensar, bueno, este Hijo ayudó a Dios a hacer el universo. No, el verso 3 nos aclara con absoluta claridad quién era este Hijo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, esa gloria que emana de Dios es exactamente la misma gloria que emana del Hijo. Lo que pasa que, como se nos dice en Filipenses 2, él veló esta gloria en su venida a este mundo. Él dejó a un lado lo que era suyo, lo que le pertenecía, no estimó esto como un derecho, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él vino a este mundo vaciado de su gloria, no sin gloria, que es muy diferente, pero él emana la misma gloria que el Dios invisible, al cual no podemos acceder ni ver. Él es la imagen del Dios invisible, como dice después, la imagen misma, no solamente la imagen en revelación a los ojos espirituales, sino también la imagen de aquello que Dios es en sí mismo, su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, un hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó un mejor nombre que ellos. Bueno, lo que aquí el escritor de Hebreos está tratando de decir es que la persona del Hijo debe de tener una relevancia y una importancia que haga y cumpla en el entendimiento espiritual de nuestros corazones todas las sombras bíblicas en cuanto a lo que él representa. Entonces, bueno, pues vemos en esta epístola cómo él va comparando al Hijo con Moisés y les presenta que él es superior a Moisés. O sea, que Moisés en verdad hizo una casa, pero que el Hijo es Señor sobre esta casa, y no solamente Señor sobre esta casa, sino que también esa casa somos nosotros. Después les habla de un reposo, ¿sí?
comparando el reposo que Josué llevó a cabo por medio de ese ministerio en colaboración con Moisés para poder entrar en la tierra prometida. La realidad es que este reposo es un tipo de lo que es el reposo definitivo y perfecto en Cristo Jesús. Después nos habla de que Él es el sumo y gran sumo sacerdote y definitivo sacerdote, alguien que no viene de la ascendencia de Aarón, sino que realmente viene de la ascendencia de Melquisedec, un tipo de Jesucristo en pleno Antiguo Testamento, y ya después pues todo el conjunto de leyes ceremoniales que en verdad todas evidentemente no tienen que concluir en la persona de Jesús. Entonces estos oyentes de esta carta estaban volviendo a medios, estaban volviendo a doctrinas, estaban volviendo a como los gálatas, a ciertas prácticas, y estaban dejando a un lado esa salvación por gracia mediante la fe para poder disfrutar de este bendito Hijo de Dios, lo cual estaba trayendo sobre ellos un atraso. Y esto también nos lo dice el capítulo 5 de esta carta. Dice que, diciendo, pues de estas cosas tenemos mucho que hablar, pero que se habían hecho tardos para oír. Hacerse tardo para oír es un peligro, porque es desconectar de la verdad hablada a nuestro espíritu y tratar de tomar por nuestros medios el control de la Biblia, el control de nuestra espiritualidad. Y nosotros no podemos hacer esto. Nosotros tenemos que tener una absoluta y constante dependencia de aquel que tiene la palabra para poder aclararnos en cada momento de nuestra vida la verdad espiritual. O sea, que la verdad espiritual trascienda y que siempre esté presente con todo el poder de su fuerza. Entonces les está diciendo, tenemos muchas cosas que decir, pero son difíciles de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír, porque debiendo estar más adelante, debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenemos necesidad de que se nos vuelvan a enseñar las mismas cosas, los mismos rudimentos, los principios, y no hemos crecido, y a tal modo que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Cristo es un alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces les habla de que hay que ir adelante, y está poniendo fundamentos principales en cuanto al arrepentimiento, a la fe en Dios, a la doctrina de bautismos, a la imposición de manos, a la resurrección de muertos y del juicio eterno, y esto haremos, si en verdad lo permite. O sea, no está diciendo que estas doctrinas tengan que desaparecer, está diciendo que estas doctrinas nos tienen que llevar a un crecimiento de entendimiento espiritual más amplio de lo que en su momento fueron cuando las oímos por primera vez. Entonces, esto es lo que aquí se nos está diciendo en este capítulo 2. Que en verdad, una cosa que tenemos que tener muy clara, y posiblemente en este programa no voy a poder concluir, es que la salvación no crece, evidentemente. Cristo llevó a cabo una obra consumada, acabada, perfecta, concluida en la cruz del Calvario, cuando Él emitió desde esa cruz, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí se llevó a cabo nuestra obra de santificación, de justificación, de redención, de regeneración, de salvación y de glorificación. Todo ese conjunto de experiencias, Cristo las concluyó con su muerte y con su resurrección. Pero la realidad es que todavía, aún en estas experiencias, perfectamente no hemos experimentado. Él es el que guarda nuestro depósito, y por la fe estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero nuestros cuerpos todavía, aquí hoy, no están glorificados. Por lo tanto, Él es el único que ha podido asumir la herencia, sujetar todo, vencer al pecado, vencer a la muerte, derrotar al diablo, bendecirnos con todo lo que su muerte y resurrección ganaron para nosotros en la cruz, pero nosotros todavía estamos esperando la glorificación de nuestros cuerpos, perfectamente salvos, perfectamente santos, perfectamente justos,
con un nuevo nacimiento, pero todavía esperando. Entonces, la salvación, queridos oyentes, no crece, por supuesto, pero lo que aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo es que nosotros sí debemos de crecer en la experiencia salvífica. Nosotros, si cabe y si se me permite esta expresión, tenemos que tener una experiencia en la santidad más amplia que cuando nacimos, una experiencia y un entendimiento de la justicia más amplio que cuando fuimos justificados. No somos más justos que cuando fuimos justificados, pero nuestra vida espiritual está creciendo, y ese crecimiento evidencia la atención y evidencia la importancia y evidencia el temor y evidencia, pues, la vida y el aprecio y el cuidado que tenemos de nuestra vida santa, porque sabemos, como dice Pablo a los Corintios en su primera carta, en el primer capítulo, en el versículo 30, que por él estamos en Cristo Jesús. Sabemos que por el Dios Padre nosotros estamos en el Hijo, y sabemos que por nosotros el Hijo fue hecho justificación, redención, santificación y sabiduría de Dios. Por lo tanto, todo esto lo tenemos en Él y lo vivimos en Él, para que el que se gloríe en el Señor. Pero lo que quiero decirles en esta mañana, y espero continuar en este próximo programa, es que muchos cristianos se quedan únicamente en una salvación, esperando un cielo futuro sin ningún tipo de crecimiento ni de vida espiritual, lo cual evidentemente pone en riesgo la vida de un cristiano aquí en este mundo, donde el pecado está por doquier, donde las influencias demoníacas, donde el mundo acecha y donde evidentemente nuestro viejo hombre todavía activo está presente. Por lo tanto, les dejo con esta introducción. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muchas gracias, que Dios les bendiga, hasta el próximo programa.